Y bueno, una volcadura importante sobre la México-Puebla, esto a la altura del eje 10 Sur. El conductor resultó lesionado y fue atendido en el lugar por paramédicos. Evidentemente, ¿qué cree? Pues se iba a exceso de velocidad, se estampó en contra de un taxi, perdió el control y terminó así como lo ve. Y nos vamos ahora a Xochimilco, en donde dos policías iban en su motocicleta y fueron embestidos por un taxi. Uno de ellos desgraciadamente pierde la vida, el otro fue trasladado muy grave al hospital. Esto fue en el cruce de la avenida División del Norte y la calle de Guadalupe Ramírez, en la colonia Tierra Nueva. El taxista se pasó el semáforo y ¿por qué cree? Borracho el señor. Finalmente está detenido, le acaba de desgraciar la vida a dos familias este imbécil.